ya les grabé poquito cómo estaban los precios. Yo supuestamente iba por piña y por mango porque se le antojaban a Dani. Entonces quise grabarles un poquito aprovechando que estaba ahí en tienda Ley y compré 410 pesos. Les quería mostrar cuáles fueron las compras. Les estuve mostrando un poquito cuáles eran las ofertas para que comparáramos precios, porque ya ven que hemos ido a Bodega Aurrerá y a Soriana. Entonces ahorita ya ven que todo está subiendo, chicos. Pues por 410 pesos les voy a decir que me traje. Me traje 8 arroz extra, que vendrían siendo de estos. Ay, acá están los demás. Estos yo los agarré, pues ya saben, para mi negocio, chicas. Pero es de $6.90 que lo da normal, ahorita estaban a $5.87. Vean, son de 250 gramos. Y pues es una presentación que como para una comida yo creo que sí saca del apuro. Luego compré blanqueadores, compré 3, nada más que ya se llevaron uno. Estos me costaron $8.60, estos son de medio litro. También compré cebolla, que el kilo de cebolla está carísimo, ahorita está en 70 pesos, así que nada más me traje 3. Esos me costaron, a ver, en oferta el kilo estaba ahorita en $37.40, entonces de estas 3 fueron 24 pesos. A ver, luego son... harina solamente me traje una, chica, yo pensé que me había traído 2. Bueno, de 20 pesos me costó $17.90, que vendría siendo esta. De las jícamas, el precio normal de la jícama es a 30 pesos el kilo y ahorita estaba a $17.90. Fueron 30 pesos de estas 3. Luego el mango, chicas, el mango ahorita no es temporada. El mango, el precio normal era de $75.90 y ahorita estaba a $35.90. En tienda Ley me gusta porque casi siempre la fruta y la verdura siempre tienen descuento. Y vean, el mango, yo siento que sí están bonitos a pesar de que no es temporada. Siento que sí van a salir dulces y de esos traje 4 piezas. Les digo, a Dani se le antojó con chilito y al rato le voy a picar. Ahorita andan en la escuela las 2, al ratito les voy a picar pues lo que es la piña y el mango. Ya de ahí, bueno, de los mangos fueron $58.23 pesos. De la papa blanca el kilo estaba en 50 pesos, pero...